Hello, hello. Good evening. Hello. How are you? Hola. Hello. Very good. Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome. Good evening. Viernes, es viernes. Viernes, viernes. Y el cuerpo lo sabe, que no va a salir. El cuerpo lo sabe. ¿Y trabajan sábado? Sí, señor. Mediodía. Bye. Sí. ¿Y entonces sí, por qué se alegran que es viernes? Yo peor, trabajo sábado y en la tarde. Ay, qué terrible. Lo bueno que a veces no me dan ganas y no trabajo. Vaya, qué bueno. Eso sí, delicioso. Eso sí, no me pagan, ma. No gano. ¿No le toca ir a dar clase en el ICA? No. No, ya hace rato no estoy ahí. No, yo ya me acomodé a estar dando clases desde mi casita, estar trabajando desde acá. ¿Qué más le puede pedir a la vida? Pues sí. más con la situación que estamos viviendo, más seguro. Y usted, no. Muy más tranquilo, más que imagínese, como docente, o las clases bien temprano o las clases tarde. Tenía que dar clase ahí en inglés corporativo, daba clases a las 6 de la mañana. Buena madrugada. Sí, salía a las 4 de la mañana en mi casa. No. Ya tiene derecho a trabajar desde casita, ya pagó sí. Derecho piso. Ya. Y de ahí, esta misma clase eran ahí en presenciales. Bueno, todavía hay, creo. Ya comenzaron de 5:30 a 7:30. Ya venir a la casa más echarme el tráfico de los chorros. No, es que solo eso era matador, solo ese es estrés. Sí, sí. Imagínense, llegaba a la casa aquí como a las 9 de la noche y al día siguiente a la clase de las 6 de la mañana. No, ya no. No era una vida, se puede decir. Mí, bueno, así nos toca, ¿verdad? Sí, pues sí, así toca, ¿no? Pero la pandemia me ha favorecido. Porque han aumentado, mucha gente. Sí, los trabajos en línea, ¿no? Entonces, sí. Hay que ser visionarios a trabajar en línea más adelante porque esto no se ve que vaya a terminar. Sí. No, y yo tengo compañeros más o menos de mi edad, incluso menores, que no le entraron a la tecnología y ahí se están complicando la vida. Yo he tenido que aprender, o sea, yo soy de la generación que ha tenido que aprender. ¿No? Yo así les digo, en mis tiempos le digo todavía era aquel monitor grande, eran disquet, aprendí con MS-DOS. Ajá. O sea, nada que ver con lo de ahora. Imagínense en los míos, que no había nada. En mis tiempos era mecanografía. Sí, es cierto. Andar jalando la maquinita para arriba y para abajo. Gracias a Dios en el colegio tenían su salón de mecanografía, fíjense. O sea que se libró de eso. Me libré de andarla cargando. Sí, sí. Ah, verdad. Qué bueno. Pero ha cambiado todo, se ha revolucionado definitivamente. Sí. Así es que bueno. Aquí estamos. Aprendiendo. Así es. O haciendo el intento. No, pues si así se empieza, ¿no? Traveseando. Sí, la verdad que sí. Si no se empieza, no se avanza.
Echando a perder se aprende. Eso es cierto. Así es que, bienvenidos. A ver, no está en casa haciendo unos compromisos. Ajá, vaya pues, Katy. Ahí está conectada, muy bien. Vaya. Póngale saldo para que no le falle la señal. Y okay. Aún así a veces falla. Sí. Por andar mucho que tenga, a veces falla. Y andar en movimiento es... Hay zonas que quedan neutrales, no agarran señal. Complicado. Ok, bueno. Bienvenidos. Vamos a pasar la primera asistencia de la noche. Así es que... preparados, por favor. Cameras on. So, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Okay. Welcome. Katy de la O Acevedo. Ahí anda, Katy. Hello, Katy. Presente. Presente. Hello. Comiendo pizza de andar. Sí, pero no quiere decir. Ya les va a llevar ahí a los compañeros. Me dijo que ya les iba a llevar. Ay, tío. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Ok, welcome, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto Rodríguez. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Ok, welcome. Welcome. Stephanie Lisette Molina. Presente. Ok, welcome, Stephanie. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Ok, welcome. Thank you. José Luis Santos López. Present, teacher. Ok, José Luis, welcome back. Thank you. José Luis, al día de ayer le tocaba a usted la sesión personal, entonces la pasamos a Carla Lisset, que es la que le tocaba hoy. Lo que le quiero decir que hoy le tocaría a usted. Está bien, chichero. Okay. Está bien. Ok. Bueno. Carla Lisset García. Presente. Ok. Welcome. Katia Michelle Moya. Present. Okay, good. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Welcome, Kenia. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, very good. Mardoqueo Ramírez Pérez. Mardoqueo. Está. Misael Armando Gómez. Presente. Okay, good. Roselvira Pérez. Rosa Elvira Pérez. Oh. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok, welcome. Susana Marisela Menjivar. Presente. Good, welcome. William Alexander Rosales. William Alexander. Oh. William Ulises Aquino. A William Alexander, ahí estás, pero no se te escucha. Y William Ulises no está. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Ok. Very good. Pero
Ok. Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Estuvimos estudiando yes, no questions in simple present. Simple present, yes, no questions. ¿No? Y, esto estuvimos. Aprendimos que las preguntas comienzan con el verbo auxiliar, que en este primer caso es do. Usamos do cuando el pronombre, es I, you, we, you en plural, they. En esos casos vamos a usar do para la pregunta. Y aprendimos también que el verbo no cambia en nada en la pregunta. Go, 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 go. ¿Verdad? En todas el verbo se usa en su forma base. Para armar preguntas. Ok. Y aprendimos las respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Ok, etc. Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, vamos a revisar ahora. Esta parte, pero tenemos algo primero por acá antes de ver el uso de questions en tercera persona. Eso es lo que vamos a ver. Dice acá, ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do and what they don't. Muy bien, vamos a aprender a preguntar a los compañeros, a hacer preguntas, perdón, acerca de su rutina diaria y a hablar de qué es lo que hacen y qué no hacen. ¿Ok? A ver. Escribieron ustedes hace unos días, ¿verdad? ¿Cuál es su responsabilidad normalmente en el trabajo? ¿Ok? Entonces, vamos, voy a colocarlo en la primera actividad, colocarlos en grupo y van a escribir, van a tomar apuntes de todo, ¿verdad? El nombre de su compañero y las actividades o la responsabilidad de ese compañero en el trabajo, que es prácticamente lo que hace diariamente, ¿verdad? Nombre y actividades. Nombre y actividades de 5 compañeros. O, bueno, ustedes y 4 más. ¿De acuerdo? En este cuadrito. Así es que recuerden, saquen su apunte de lo que ustedes hicieron de ustedes mismos y eso van a compartir con su compañero. Vamos a ver. 3 groups, yeah. 1, 2, 3 groups. ¿Está claro lo que van a hacer ahorita? Sí, señor. Las actividades, daily activity, solo es del trabajo, ¿verdad? No de nuestra vida diaria. Okay. De trabajo. Básicamente la frase que hicieron en hace un par de días, ¿verdad? Ok. De lo que ustedes hacen en su trabajo. Bueno, señor. Ok, ingresen a sus grupos y les doy que unos 5, 7 minutos para esto.
tiene que ponerle she. Uy, qué rápido. Ajá. Ahí pensé que había terminado el tiempo. Ajá. Vale, yo subo ID e imprimo viñeta. ¿Subo? ID es una I y una D. Ajá. E imprimo viñeta. ¿Qué es? Pero lo tienen eso en inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Sería. Pero para poderlo poner nosotros en inglés, que nos digan en español y así nosotros en inglés lo ponemos. Porque yo, la pronunciación. O sea. Ella lo tiene en inglés. Por eso ya nos dijo en inglés, ya nos dijo en inglés. Pero pues si lo entendimos. El teacher no me está haciendo auditoría. Ok. Vaya, ¿quién sirve ahora? Para decir que ella... Entonces, she prints. Que son muchas llamadas. Llamadas, ok. Sí. Llamadas. Y igual customer y... Ah, Merla, que me dio pena porque están los dos abrazaditos. Ah, lo siento, perdón. Dije los que se abracen. No, perdón. No vamos a decir nada. No oímos. Estamos sordos. Ay, no, profe, rusos. Perdón. Perdón. Ay, no, qué pena. ¿Quién sigue ahora? Voy yo, baby. Ok, Stephanie Molina. Sí. Teacher, espérenme. Está ahí. Hola. Teacher, una consulta. Casi no logré escuchar las indicaciones porque estaba todavía encendido. Pero con este ejercicio, para usar el she o el he, ¿lo vamos a hacer como el ejercicio anterior sobre las actividades o vamos a agregar el do? No, estos están escribiendo afirmativos. Ah, vaya. Hoy sí. Hoy sí. Vaya, se lo voy a decir cómo se escribe para que más fácil. Who is the next? Misael. Yo hago lo que estoy preparar etiqueta. Ay, Misael, espéreme, busco que ya teníamos your name position. Creo que sí. Pues, la verdad. Ah, Misael. ¿Qué? Operator of warehouse. He's talking inventories, ¿verdad? Sí, pero más que todo preparar etiquetas. Etiquetas era tag, ¿verdad? Sí.
Hola. Hola, teacher. No sé si me escuchan. Sí, sí. Bueno, ya venía conectado, pero justamente cuando le dije presente anteriormente, venía de camino a mi casa y el camino a todo pidiendo señales, pero ahorita se acaba de enseñarme, se acaba de conectar a la clase. ¿Todavía vas de camino? Todavía. Ah, okay, okay. Bueno, si quieres cuando llegues, porque ahorita están en grupos. Perfecto. Uh-huh. Voy a estar entonces. Va. Perfecto. Y con la primera asistencia, teacher, la puedo tomar, ¿me escuchó? No te oí, pero te vi que estabas ahí conectado. ¿Qué decir presente cuando de repente sí. Se terminó la señal? Pero ahí te la marqué, no hay problema. Pero no está muy lejos de la casa. No, ya casi, ya dentro de unos minutos. Ah, okay. Sí. ¿Ya es transporte público o de la empresa? Público. Oh. Este día me tocó venir hasta La Paz. Ah. Okay. Hello, teacher. ¿Cómo van? Bien, ya terminamos. ¿Ya? Yeah. Ok, perfecto. Very good, very good. R-A. A-D-E. R-A. D. S. S. R-A. Y S. Ah, ok. R A Y S. Rice. Sí. Yeah, sí. Ok. Ok. ¿Cómo van? Bien. Bien. Avanzando, avanzando. Mm. Deletreando. Otra cosa que pueden hacer es escribir en el. Yo diría que daría una idea. Gracias. Ya terminamos, ¿verdad? Sí, solo son 5. Ok. A ver el otro. Si le respondo, Trappy. What's your name, Luis? I am Luis Abrego. Pero solo así, no bueno. Usted póngale he is Luis Abrego. Uh-huh. H E I S Luis Abrego.
Okay, welcome back. Muy bien. Ya vamos a ocupar toda esa información, okay. Luego la vamos a ocupar. Veamos, bueno, acá las preguntas or questions in third person singular, okay? Look here. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Como pueden ver en estas preguntas, ¿verdad? Ya el auxiliar no es do, sino que es does. Ok, vamos a usar este mejor para marcar. Vean, en todas, como estamos hablando de preguntas, con he or she, ya el auxiliar no es do, sino que es da. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el verbo también. Ask, drive, make, check. En su forma básica, ¿verdad? El verbo sin conjugar en su forma básica. Así es como se usa en preguntas. E inmediatamente después del auxiliar tenemos el sujeto, ¿no? She, he, Elena. Y en este caso el sujeto es our company. Ok, tercera persona, ¿verdad? En singular. She, he, Elena, que es she, our company, que es it, ¿verdad? En las respuestas, igual, vamos a usar el does, ¿verdad? Tanto en las respuestas afirmativas como en las negativas. Ok, negativas siempre contractado con el not. Doesn't, does not. Doesn't, doesn't. Esta es la manera de hacer preguntas en tercera persona, ¿verdad? Entonces, los muestro acá también con esta diapositiva. Acá. Resumiendo acá, tenemos las preguntas. Ok. Ya vimos. Con I, you, we, you, they, vamos a usar tú. Y acá tenemos la de tercera persona. De nuevo, el auxiliar, does. Y el verbo, go, sin conjugar. Estas son las preguntas con does. Pregunta de sí o no. Okay.
¿Alguna pregunta con esto? Estamos claros. Perfecto. Entonces. Ese cuadrito no lo va a mandar también, ¿verdad, teacher? Ah, claro. Ahorita lo envío. Vamos a ver. Permítame ampliarlo acá. Ya se los envío. No, ahorita. Ven que me está cargando el WhatsApp. Ahí está. Va. Ahí lo tiene. Affirmative, negative, and interrogative or question. Okay. Vaya, entonces, ya con la información que tienen de sus compañeros, por ejemplo, vaya, voy a escribir algo acerca de mí. Una name, Saúl Montoya. Daily activities. Help. Patients to communicate with doctors and nurses. Y otra actividad es teach English. Esas son mis actividades. ¿No? Entonces, con esta información que tienen de sus compañeros, para empezar, van a hacer preguntas. Okay, aquí hay un espacio, pero está muy pequeño, solo para tres. Y yo quiero que hagan por lo menos un par de preguntas para cada compañero. ¿Verdad? Supongamos que aquí voy a hacer dos preguntas acerca de Saúl Montoya. Does Saúl help patients to communicate, aquí no me va a caber, ¿verdad? With doctors and nurses. Ya la pregunta. La respuesta a esto sería yes. Y does. Yes, he does. Okay. Does Saul help patients to communicate with doctors and nurses? Yes, he does. Vamos. Y vamos a hacer otra. Does Saul teach Portuguese? Does Saul teach Portuguese? Obvio que no, he does. Does. ¿Verdad? En estas respuestas, cuando uno da una respuesta negativa, ¿verdad? Sí, es opcional o sí. Depende de la circunstancia. Ustedes pueden explicar. Por ejemplo, does Saul teach Portuguese? No, he doesn't. He teaches English. ¿Ah? Ya, eso ya es una ampliación a la respuesta. Si tengo la información, ¿verdad? Does Saul teach Portuguese? No, he doesn't. He teaches English. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que hagan dos preguntas para cada compañero de lo que tomaron nota.
Una donde la respuesta sea yes y otra donde la respuesta sea no, o sea que le van a cambiar, ¿verdad? Como ven aquí, para poder responder no, yo he tenido que cambiar English por Portuguese. Para poder responder no. ¿Me explico? Eso es lo que van a hacer ahorita, ¿verdad? Ahí en el libro no les va a alcanzar, entonces en sus apuntes, dos preguntas para cada uno de los compañeros, de los que tomaron nota. Ya van a hacer en total 8 preguntas. 8 questions. Una donde la respuesta sea yes y otra donde la respuesta sea no. ¿Está claro? Bueno, el que calla otorga, dice. Ya que sí. Sí está claro. Bueno, aunque a veces asusta eso al maestro. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Creo que nada, por eso estamos calladitos. No, pues sí. No, se comprendió. Pues yo solo me quedé en shock de que son tantas. Según dije, se escucha cortado y se traba la imagen. No sé si será mi inter o a todo les está sucediendo. ¿Me ven? Pues a mí no. No, no. Pues ahorita tengo. Soy, es mi inter. O hable, porque si yo los escucho bien. Entonces. Ya, mi velocidad pues anda bastante buena. Vaya, pero entonces. Ocho preguntitas. Me puedo usar lo que falta de la clase de 8 preguntitas, teacher. No, 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 sí. Tienen 15 minutos. ¿En grupo o individual? No, lo voy a poner en grupo para que puedan apoyarse unos a otros, ¿verdad? Está bien. ¿Ok? Ok. A los mismos grupos. Okay. Sí, ya tienen ustedes la información. Ok, vayan a los grupos. Que me aparecen 3 no asignados. A ver, Carla, ¿con quién estabas? Con Rosa Elvira, con Karen Molina, Elisa Reyes. Vaya, ahorita te envío. Rosa Elvira, son grupo 2. William Alexander, no, no estabas con nadie, ¿verdad? No, todavía no. Va, entonces ahorita te agrego a un grupo. Okay. Y William Ulises, también ya te agrego a un grupo. Okay, teacher. Okay. Oh. Hola, José Luis. Disculpe, teacher, que se me fue la señal del Inter. Ah, no okay. Podía ingresar de nuevo. Ok, ok, ok. ¿Con quién estaba, José Luis?
En grupo. Se me fue el Inter, el primer grupo había quedado en el primero que había hecho. Uh-huh. Había quedado con Carolina, con Freddy, Edwin Alberto. Ah, vaya. Misael, sí, Armando. Vaya, ahorita lo mando con ella. Gracias. Ahí está ya. Thank you, Chita. Ok.
Hola Silvia, ¿con quién estabas? Hola, estaba con Luis, Susano, Kenia y William. ¿Cuál Luis? Abrego. Luis Abrego, oh, okay. Ajá. Ya te mando ahí. Gracias. Misael. Hola, Misael. Hola. ¿Con quién estabas, Misael? Estaba con Freddy. Freddy. Ahorita. Sí, teacher, tengo problemas. Voy en camino para la casa ahorita. Me falla la señal. Sí. Oh, ah, yeah. Ya. Sí. Bueno. Ahí mantenerte conectado entonces. Lo que puedas. Bueno. Teacher. Teacher. Hola, hola, ¿qué pasó? Dice que tuve problema con la conexión, se me cayó el inter y me sacó del grupo donde estaba y me metió a este. ¿A dónde estabas? Con el grupo de Carolina. Carolina, de José Luis Santos, mis Freddy Morales y William. Va, ahorita. Ahí está. Gracias. Okay.
Ok. Vamos a tomar la segunda asistencia. Listos. Carolina Zúñiga Pérez. Suárez, presente. Suárez. Yo sé. Ticha ya me está cambiando el apellido. Ok. Katy de la O Acevedo. Katy se fue con la pizza, ya no vi. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Ok. Edwin Alberto Rodríguez. Present. Good. Elisa Vilja Reyes. Elisa. Present. Ok. Stephanie Lizeth Molina. Stephanie. Le frisó. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Ok. José Luis Santos. Le cayó. Carla Lizeth García. Presente. Ok. Katia Michelle Moya. Está cayendo el Inter por todos lados. Kenia Claribel Piñate. Presente, teacher. Ok. Luis Antonio Ábrego. Presente, teacher. Ok. Marloqueo Ramírez. No entró. Misael Armando Gómez. Misael Armando Gómez. Roselvira Pérez. Presente. Hey, Misael. Rosa Elvira, no te oí, pero ya te vi. Presente, teacher. Ok. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok. Susana Maricela Mengíbar. Sí, Stephanie, pero ya te vi que estás ahí. William Alexander Rosales. Present, teacher. Ok. William Ulises Aquino. Presente, teacher. Ok. Y Karen Elizabeth Mendoza. Karen Elizabeth. Presente. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, quiero que me lean algunas de las preguntas que hicieron. Vamos a ir una pregunta para empezar. Ok, a ver, voluntario para empezar. William Ulises, gracias. Sería... Does Silvia Prime Bullet? Does Silvia Prime Bullet? Silvia Prime. En primer. Print, okay, print. Print. Bullet. Es la negativa. Sí, Bullet. Viñetas. Ah. La negativa sería no, she does, doesn't. No, okay. Does Silvia print bullets? No, she doesn't. Esa es la respuesta. Eso es lo real. No. Okay. Good. Solo que esa palabra bullet, ¿verdad? Creo que se refiere a la viñeta de como las que usamos en Word. Damn. Creo que estamos hablando de viñetas
Teacher. Ajá. Le voy a ayudar al compañero. Bullet point. Sí. Sería label. Ajá, porque eso estamos hablando de. Nosotros, bueno, yo le coloqué que es Das Silvia Prince Bullet Points. Silvia, ¿está Silvia? Silvia. Sí. Bullet Points. Así las llaman ustedes. Porque esas son las sí. Viñetas de impresión, pero de documentos, aquí está la impresión, símbolos en lista, las que aparecen en Word cuando ustedes van a numerar. Son las que llaman las camisas y que usted me dijo que le pusiera etiqueta. Ajá, etiqueta, que pueden ser labels, ¿verdad? O tags. Profe, ¿la palabra tag entra ahí como viñeta, etiqueta? No. Tag. Tag. Como son. Sí, a mí pueden entrar. Ajá. No. Label, tag. Ajá. Entonces, teacher, ¿con qué palabra sería para lo que imprime? Imprimir print. Ajá, print. Y print. La viñeta. Labels o tags. Labels. En los casos las escribo. Okay. Label o tag. Ah, yeah. Okay. Thank you, teacher. Mm-hmm. Porque esas bullet point, como les digo, son las de un documento, ¿verdad? Es cuando usted pone punto o asterisco o un cheque o todas las que le aparecen ahí para hacer una lista. Ok, very good. A ver, entonces, next volunteer. Sí, voluntarios. Bueno, Elisa encendió su micrófono. Veo que quiere participar. Oh, sí, lo encendió. Sin querer. Bueno, me corrige si me equivoco. Claro. Serían. Does Karen, she take dental x-ray? Okay. Yes. Does she take dental x-ray? Karen, okay. Does she is doctor? No, she does not doctor. Vale. Quedémonos con la primera. La segunda pregunta no es así. Bueno. Porque ahí no, usamos do o does cuando estamos hablando de una... de un verbo o una acción. ¿Verdad? Y en la segunda pregunta no hay ninguna acción. Usted se está preguntando si es o no es doctora. Okay. Esas son las preguntas que vimos ya con el verbo to be. ¿Is she a doctor? Sería la pregunta. Ajá. Okay. Y la primera sería, ¿Does Karen take x-rays? Porque ahí me está repitiendo. Karen y she es la misma persona. Ajá. Karen y ella. Ajá. Ajá. Ok. Entonces sí, eliminemos el she nada más. Ok. Y sería, en la respuesta, la respuesta corta, yes, she does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Very good. Carolina subió la mano y la bajó, así es que, pero la vi. Es como me ignoraron. Oh, me rendí. Mentira. Oh, ok. Ay. Ahora resulta. Ok. Está resentida. La mía. Una de mis preguntas es: ¿Does Edwin receive suppliers? Yes, he does. ¿Does Edwin teach English? No, he doesn't. No sé si está
Bien, así. Perfect. Perfect. Okay. Good. Thank you, thank you, okay. Thank you. Okay, Edwin. De humildad que pone. Okay. Pero apagaste el micrófono. Ahí está. Yeah. Ahora okay. Sí. Does Carolina make audits in the plant? Yes, she does. Ahora la otra, la otra de negación sería: Does Carolina drive a taxi? No, she don't. Ah, okay, okay, very good. Solo cuidado con la pronunciación del das. Es da. Es como casi como una A. ¿Verdad? Das, doesn't. Das, doesn't. ¿Ok? Bueno, muy buenas preguntas. Freddy, tiene la mano levantada. La pregunta que hice fue: ¿Does José Luis attends the costume? Yes, he does. Okay, okay. A ver, solo que yo escuché, ¿Does José Luis attends? Attends, ajá. Ajá, con S, y ahí ya no debe de llevar la S. Acuérdate que en las preguntas ya el verbo va en su forma básica. Ah, ok. Uh-huh. Ok. La respuesta era: Yes, he don't. He or she? He or she don't. She es ella. He es él. He does. Okay. Very good. Very good. Bien, otro voluntario. Okay, Kenia, adelante. Teacher, la primera pregunta sería: Does Cecibel like to teach children? No sé si es teach o touch. Teach. Children. Ajá. Okay. Yes, she does. Perfect. La otra es: Does is Cecibel a physical education teacher? No, she doesn't. Vaya, esto es lo mismo que mencionamos anteriormente. Esta pregunta, ese tipo de pregunta, no lleva do ni does. Vean, primero vimos las preguntas con el verbo to be, ¿verdad? Are you a doctor? Is she a teacher? Is she a physical education teacher? Esa sería la pregunta. Las preguntas con el verbo to be no llevan ni do ni does. Ah, ok. Ok. Sí. Do y does lo usamos cuando estamos hablando de otros verbos. Do you work? Does she work? Do you eat pupusas? Does she drink coffee? ¿Eh? No estamos revolviendo el verbo to be ahí. Entonces sería das Cecibel. No. Is Cecibel. Oh, okay. A physical education teacher. Uh-huh. La respuesta es yes, she is, o no she isn't. ¿Ven? Okay. No revolvemos das con be, con is ni con are. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Pero eso sería solamente en la negación. En todo. No revolvemos do con be. Teacher, disculpe si he entendido mal. Entonces, do
se utilizaría como para cuando se quiere hacer una pregunta en ser y no. Das en cómo hacer. No. En conjugación del verbo, digamos, como ser. No. Como se dice de I do doctor, es como una... No he dicho eso. No he dicho eso. Es todo lo contrario. No revolvaya. Vamos a regresar. Déjenme mostrarles. Ok. Vamos a ver. Vale. Este es el verbo. Son verbos, ¿verdad? Preguntas y negativas con verbos. Verbo go y todo. Y los otros verbos que les mencioné. ¿Verdad? El cuadrito que vimos de diferentes verbos, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde va? Vimos verbos. ¿Ok? Ahí con esto vamos a usar do, ¿verdad? En las negatives, en las preguntas. ¿Eh? Cuando estamos usando otros tipos de verbos. Cuando usamos, vamos a ver por dónde tengo esto. Vean, con el verbo to be. ¿Ve? I am not, am I, you are not, are you. Vean, aquí para decir una oración negativa con el verbo to be, no usamos. ¿Me explico? ¿Eh? Para decir yo no soy doctor. I am not a doctor. No digo I do not a doctor. Tú no eres mecánico. You are not mechanic. No digo you do not mechanic o you don't are mechanic. ¿De acuerdo? El verbo to be es otra cosa. Y las preguntas, vean, no llevan ni do ni does. ¿Eh? Para preguntarle, ¿es ella una enfermera? ¿Is she a nurse? ¿Is she a nurse? ¿Eh? No estoy usando otro verbo, otra acción ahí. Solo estoy preguntando, ¿es ella una enfermera? No estoy usando trabajar, ni comer, ni beber, ni nada. Cuando ya involucro un verbo diferente, que ya no es solo el verbo to be, ahí usamos el do o el does. ¿Me explico? O sea, que el does es como para a una opción. No, no es opción. No, pero una acción. Exacto, acción. Cuando estábamos hablando de acciones. Uh-huh. Okay. Enseña, Cecibel. Si yo preguntara, ¿enseña Cecibel educación física? Es otra cosa. Ya estoy preguntando, ¿does Cecibel teach physical education? ¿Eh? Ya estoy usando el verbo teach. ¿Does Cecibel teach physical education? No, she doesn't. ¿Is she a physical education teacher? ¿Eh? Ahí no hay ninguna acción. ¿Is she a physical education teacher? Yes, she is. Or no, she isn't. ¿De acuerdo? Diferenciemos en las preguntas con cero estar, con el verbo to be, y las preguntas de acciones.
Okay, teacher, gracias. Very good. ¿Quién sigue? Freddy, ¿estabas ahí? No, ya, va, ya, ya, ya pasó, ¿verdad? Next, please. One more. Rosa Elvira, adelante. Okay. Does Carla Garcia call the customer to collect? Yes, she does. Does Carla Garcia cook cookies? No, she doesn't. Okay, perfect. Okay, very good, very good. Okay. A ver, vamos. ¿Alguien más? No more volunteers. No hay más voluntarios. Entonces vamos con el dedo señalador. Dedocráticamente. Dedocrática. Bye, Stephanie. Ahí te veo con ganas. Ay, no, teacher, porque yo... Sí, mira, hasta ahorita que se acaba de aclarar todo eso. Es que... ¿Verdad? Vaya, ya te quedó claro. Pues sí, pero no las tengo hechas. Va. Ok, te voy a dar chance. Luis, ya has estado en el trabajo, acabas de llegar. Luis. Hola, teacher. Adelante. Se lo voy a decir como yo la he redactado porque tengo un poquito de duda. Pero, bye. Does Cecil have children by teacher? Yes, she does. A ver, does Cecil have children? A teacher. A teacher, es que eso ya... ¿Qué quieres preguntar? Porque la primera parte dice, ¿Does Cecil have children? Perfecto. ¿Tienes niños, Cecil? No, que si Cecil ayuda a los niños a dar clases. Ayuda a los niños. Uh-huh. Ese sería el verbo ayudar. Sí, por eso aparece help ahí. Ah, help. Accessible help. Uh-huh. Ah, okay. You do have. Okay. Uh-huh. Does Cecil help children? Okay. Yo le puse by teacher, by teaching. By agregando teaching. Agregando el ING. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Yeah. Sí. Uh-huh. Does Cecil help children by teaching? Uh-huh. Uh-huh. Yes, she does. Perfect. Vaya. De ahí. Is Cecil teacher of physical education? Ah. No, she does not. Ah. She does. No me revolvas. Do con is. Does con is. And. No se revuelve. Sí, es cierto. ¿Cómo ahí sería la on. Respuesta? Yes, she. Yes. No. No. No, no, she. No. She is. Isn't. Negative. She isn't. Ajá, porque no es. O sí es. Okay. O sí es physical education teacher. No, 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 no. Es. Okay. No. No, no, she isn't. Ah, okay. Okay. Así ya me quedó claro, sí. Sí. Como les decía, si preguntan con do, responden con do. Si preguntan con does, responden con does. Si preguntan con is, responden con is. Okay. Sí. Perfect. Sí, me quedó claro. Ok, a ver, ¿a quién me falta? Varios faltan, pero... A ver, Carla. Your question. Sí. Okay. Yo puse Does Elisa Reyes y take all order? Yes, she doesn't. Yes, she does. Ah, okay, okay. Ajá. Y en la negativa puse Does Elisa Reyes work as secretary? Work está bien. As secretary. Ajá. Okay, ajá. Sí.
Uh-huh. Okay, sería no, she doesn't. Okay, very good, very good. Okay. Okay, perfect. Bien, voy a ponerle otra cosita para que practiquen. Vamos a ver, esto es más de hablar. Practicar speak. Ok, vamos a ver, déjenme buscarlo primero. Vamos a hacer esta. Tal vez les ayuda a aclarar esto, en esta diferencia entre do, does con el verbo to be. Un ejercicio y aquí les dan la respuesta. Vamos a ver. Vean, tienen que completar, dice, complete the 16 sentences. Of yes, no questions. Todas son yes, no questions, ¿verdad? Solo tienen que completar. Aquí se les dan las opciones. Veamos, por ejemplo, la número uno. You a student. Yes, I. ¿Cómo sería la? Are you a student? Yes, I am. Ah, okay. Entonces la respuesta es la primera, ¿verdad? Are you a student? Qué grueso me quedó eso. Yeah. Are you a student? Yes, I am. Esa es la forma correcta de responder esto, de completar la pregunta y la respuesta. Okay. Entonces, se los pongo por ahí en el WhatsApp y trabajan en esto. ¿De acuerdo? Voy a poner siempre en grupos, okay, solo que en grupos más pequeños para que colaboren mutuamente. Vamos. What's up? Where recreate the search show? Ok, ahí está ahí en WhatsApp y ahorita vayan a los grupos.
Teacher, ¿me puede poner otra vez en el grupo que me volvió a sacar? Ok, estabas con... Me recuerdo de Edwin Rodríguez. Ah, vale. Uh-huh. Ahorita. Gracias.
¿Ves? Ya la mandaste, vaya. Este, en lo que la descargo, ustedes ya las tienen, ¿verdad? Lean la pregunta para encontrarle la respuesta. Después nos ayudas a ver qué están buenos. Vale, ahora la voy a cargar. Para mí la 5 es la C. ¿Cuál es la pregunta? Vaya, pero la respuesta es yes it. Tiene que ser yes it is. Porque yes, it is. For 15, 40. La 5. For 13. Is 4. Sí, ahora. 4 o 4. Ajá, es 40. Es 40. 40. 30 es 43, ¿no? No. Sí. For 13. No. No. Es por 4 y media, 4. La 5 es la literal C. Is. Preguntando, correcto, como nos están preguntando con to be, vamos a responder con to be, es is. Yes, it is. Vaya, y el vamos con la 7, ¿va? Sí, con la 7. Y el 6. Sería yes. Aquí sería das. Toma. Pero. Das Tomás her today. Das toma. Uh-huh. Y ahí en la respuesta sería she, he does. Vamos a ver. Sería, quiero ver, is. Vale, porque si le ponemos is, estaríamos preguntando, ¿está Tomás aquí hoy? Ah, la C. La C sería. Porque es lo mismo que es lo mismo que explicó el profe, que no se puede ocupar el do con el is. Entonces sería, is it cold? Is it? Y sería, yes, it is. It. Ah, no, 4, 3, el 2. 30. ¿Qué? ¿Qué? El 5. Son los 4. Yes, they are. Sí, pitón. Simón, ahí estamos. A ver, ojalá que no salgan buenos. Y la 11. Do you like, te gusta ver películas? Yes, I do. Yes, I do. la única. Sí, está fácil, bro. En la otra. Sería, it's, yes,
It is. Y la... ¿Ah? Sí, la... Sí. Y la 16 dice, are they questions? Yes, they are. Ajá. Terminamos, teacher. Éxito. Perfect. Any question? Pues teníamos duda en la tercera, que era como la más confusa, pero nos fuimos por la respuesta a la A. Is your boyfriend busy now? Yes, he is. Mm-hmm. Por lo mismo de que la B está mezclada el does, does con el is, y en la C el are con el does, entonces la descartamos. Vamos a resolver todo para saber cuáles estamos bien y cuáles están mal, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Hola? Sí. Ah, ok. Ok, see you. You.
Okay, let's check. We're going to check this exercise, okay? Let me get them. Okay. Number one, dijimos, are you a student? Yes, I am. So, la respuesta, the answer is A. Okay, A. Are you a student? Yes, I am. Number two, do your brothers study hard? No, they? Don't. Don't. Correct. No, they don't. B. Okay. Number three. Yes, number three. Your friend's busy now. Yes, he. A, B, or C? A. A. Correct. Is your friend busy now? Yes, he is. Okay. Number four. Does it usually snow in July? No, it doesn't. Doesn't. Letter C, correct. Number nine. Five. Number five. Five. Es que como aquí, vamos. Five, aquí pues. Aquí. Para seguir el orden de los números, vaya. Is it 4:30? Yes, it is. ¿Verdad? Muy bien. Ven, no se mezcla, como decía mi abuelita, el cebo con la manteca. No se revuelve. Okay, number six. You know the answer. No, I. A, B, or C? B. B. Correct. Okay. Do you know the answer? No, I don't. Good. Number seven. Thomas here today. Yes, he. A, B, or C? B. B. Correct. Is Thomas here today? Yes, he is. Perfect. Number eight. Do you always breakfast? Yes, I do. Eight. Ahora number nine. Vamos aquí, ¿verdad? Number nine. Todo lo que era el plato de su tarde, la sopa, mientras ella lo partió, era una torta, era grande, una tortilla la estaba partiendo. Estaba bájenle, bien. Bájenle volumen. Ok. UTV, yes I am. Sí. Sí. Sí, correct. Are you watching TV? Muy bien. Esta es otra forma que todavía no hemos visto, porque esto es lo que se conoce como present continuous. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero bien, esa es. Number 10. Those your books over there? Yes, they... A. A, B, or C? A, correcto. Are those your books over there? Yes, they are. 11.
Do you like to watch movies? Yes, I do. Yes, I do. Correcto. I late? No, you. A, B, or C? Sí. Sí, correcto. Am I late? No, you aren't. Bien. Vamos al number 13. Are you Patrick? Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. 14. Where are they? Are they here? Yes, they. Oh, no, perdón. No, no, they are. They aren't. Aren't. No, they are. Okay. No, they aren't. B. Is today Monday? Mm-mm. Yes, it is. Yes, it is. Okay, perfect. Are these questions easy? Yes, they are. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Para estar seguro. ¿Verdad que usted, bueno, yo sí le entendí? Usted dijo de que cuando se usaba el do y el does, el verbo se usaba en su forma básica sin conjugar, ¿verdad? Ajá. Ok, sí, porque, bueno, para estar seguro estoy tomando apunte. Y tampoco se usaba, no se podía usar ni en plural, aunque se refiriera la pregunta a plural. El verbo. Uh-huh. No, es que no. Los verbos en inglés no cambian. Excepto, okay, ¿verdad? En pasado, excepto en tercera persona. En ese sentido, pues, aquí hemos visto que en las oraciones afirmativas es cuando vamos a cambiar el verbo, vamos a agregar S o S en tercera persona. Pero en las oraciones negativas vimos que no se cambian. En las preguntas tampoco se cambian. ¿Ok? Ok. Bien. Se nos terminó el tiempo. El lunes podemos practicar la pronunciación de esto, ¿verdad? Para irnos familiarizando. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ok. Espero que esto haya ayudado a aclarar un poco. Perfecto. Vamos a tomar entonces la última asistencia del día. Y recordarle que se queda hoy conmigo este José Luis. ¿Verdad? Ok, teacher. Katy ya nos mandó foto comiéndose la pizza y no nos da. Pero ya se salió, entró un ratito, pero ya se salió. Ya la borró rapidito. A ver qué dice. Pónganle ahí multa por borrar mensajes. Ok, vamos. Lo vamos a ver, dígale. Hoy vamos de abajo para arriba. Se van primero los del final de la lista. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Hey, see you on Monday. Good night. Good night. Acuérdense, vamos con las tareas de la unidad, ¿verdad? De la plataforma. Ya deben de estar terminando la sección 2. ¿Ya? Porque mañana yo paso notas de la sección 2. Hoy tenemos
Profe, es que hay una, yo no he podido hacer, bueno, no he hecho las últimas porque ahí todavía no tengo seguridad cuando es on Monday, at el on, in, at, ese lo vamos a ver mañana o no. Es que en eso sí tengo mis dudas, por eso no he hecho la... Mañana no, Carito, mañana no, Carito. Ay, chango, si mañana... No, Carito. Ya no proceso este día. Pues, sí, no, no sé por qué está eso ahí. Y no vemos esa tarea el lunes, porque no vemos eso todavía en esta sección. Ah, ok. Está la bien. Vemos el lunes esa parte. Perfecto, teacher. Okay. Pero no vamos a tener problema con eso, al no contestarla. Lo vamos a hacer el lunes. Si es algo que no hemos visto, lo vamos a ver el lunes. Ok. El ejercicio. Lo demás, sí, traten de tenerlo. Es decir, para que no se les acumule. Sí, está bien. ¿Verdad? O nos puede dar la respuesta ahora, teacher. Ah, bueno, si seguimos una media hora más, veamos el tema. Cállate, Freddy, cállate. ¿Verdad? Porque solo por darle la respuesta, no, 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 no. No sea así, teacher. Y multa por malo, pedir copia. Malo, malo. Ok, sigamos entonces. Estamos con William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay. Good night. Good night. William Alexander Rosales. William Alexander. Por ahí anda, por ahí anda. Susana Maricela Mengíbar. Presente. Ok. See you on Monday. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok, good night. Rosalía Pérez. Presente, teacher. ¿Quién llegó ya? ¿Quién está? William, ¿verdad? Vaya, William. Solo tenía un poquito de problema con la señal. Present. Ok, good night, William. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Ok, good night, Misael. Marloqueo good Ramírez. Night. Se fue. Luis Antonio Ábrego. Presente, teacher. Okay, good night, Luis. Good night, teacher. Kenia Claribel Peñate. Good night, teacher. Good night, presente. Kenia. See you on Monday. Katia Michelle Moya. Katia Michelle. Ya no fue. Carla Lizeth García. Presente. Okay, good night. Good night. José Luis Santos. Present, teacher. Okay, no se me vaya. Okay. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, good night. Good night, see you Monday. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Okay, good night. Good night. Elisa Vilja Reyes. Present. Good night. Good night. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Okay, good night. Good night. Jezibel Emperatriz Meléndez. Good night, present. Okay, good night, Jezibel. Katy de la O Acevedo. Ya se fue. Y Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Ok, good night, Caroline. Good night, bye. See you on Monday. See you. Happy weekend. You too, enjoy. Ok, José Luis. ¿Cómo está, José Luis? Pues por acá, un poco triste, pero estamos echándole ganas. Sí, ¿verdad? ¿Qué edad tenía ya su papá? Ya, oye, el,
El 24 de este mes cumplí ya 77 años. Ok. ¿Estaba enfermo o no? Fíjese de que sí, o sea, ya al final se puso bien malito que que se aliviara. Le agarró una su enfermedad que ya no lo pudimos salvar, okay, la verdad. Bueno, pero se hizo lo posible, ¿verdad? Y ese es. Así es, Ticha. La satisfacción que a uno de hijo le queda. Así es. Ok. Y sobre la clase, José Luis, ¿alguna duda de la clase de hoy o clases anteriores? Gracias a Dios, teacher, estoy tratando de asimilar, ¿verdad? Tratando de asimilar, ya que hoy me perdí un poquito porque la verdad es que se me fue el internet varias veces y no me sacaba y no me podía conectar. Pero oyendo las explicaciones que usted ha estado pues dando y los compañeros que han estado formulando las cosas, las preguntas y las respuestas, tomé algo de lo que, ¿verdad?, me había perdido. Sí. ¿Verdad? Y estos dos últimos días, si quiere, le damos una revisadita así rápida a lo que hemos visto, porque usted no ha estado. Ok, teacher, gracias. ¿Verdad? Y rapidito, sí. Vamos a ver. Incluso lo estuvimos mencionando ahora, porque lo que hemos visto es básicamente es este cuadro, dado lo que hemos estado viendo, el simple present. Okay. Creo que todavía te faltó jueves y miércoles. El martes sí estuvimos viendo esto, ¿verdad? Sí, sí. El simple present con I, you, we, they, que es sí parte, ¿verdad? Hasta sí. Las soluciones afirmativas y negativas. Cuando usamos los pronombres yo o I, you, we, you y they, ¿verdad? Sí. Y luego vimos cuando usamos he, she o it, es él o ella. Ya no usamos do en las negativas, ¿verdad? Porque sí. En las negativas usamos don't, que es la unión de do not. Not, sí. ¿Verdad? Sino que usamos doesn't. Doesn't. Uh-huh. Ok, en la he, she, it. It, correcto, ¿verdad? Ok. Recordar que doesn't es la unión de does not. Sí. Does más not es igual a doesn't. Does más not es doesn't, ¿verdad? Sí. Doesn't. Uh-huh. Y luego, en estos dos días, ayer y hoy, hemos visto cómo hacer preguntas. Sí. ¿Verdad? Que ha sido esta parte. Vamos a hacer preguntas. Igual vemos que las preguntas, cuando es I, you, we, they, van con do. ¿Verdad? Es algo que sí estamos repasando ahora. Y lo que acabamos de ver ahora es las preguntas de con he, she o it se hacen con does. Does. Uh-huh. Does, sí. Eso sí me ha quedado claro. ¿Verdad? Esto es lo que días. Sí. Sí. ¿Verdad? Y bueno, el ejercicio que hicimos ahora, pues sí era de repasar eso un poquito. Sí, sí.
¿Qué más? Sí, eso. Eso básicamente. Eso es. Todo viendo. Sí, ok. Sí, eso me ha quedado bien. Claro, más con la explicación, ¿no? Ya me aclaró más la panorama en eso, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más que quisiera? Bueno, por el momento no me he quedado duda, sino que ahorita solo me faltan hacer las dos últimas tareas de la plataforma. He hecho tres por el momento. Ok. ¿Verdad? Me falta la 9 y la 10, parece. Porque son 5, ¿verdad? Sí, son 5. Entonces ahorita he hecho hasta la 8. Va. ¿Verdad? Perfecto. Eso es lo que tengo pendiente por el momento, teacher. Va. ¿Verdad? Perfecto, José Luis. Bueno, que descanse entonces, ¿verdad? Y gracias, teacher, gracias por todo. Nos vemos el lunes. Si Dios quiere, lo vemos, ¿verdad? Ok. Primero Dios. Esa camiseta está mejor. Está mejor que la otra. Ok. Bye bye. Fin de semana.